En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y hace una confesión general. Y las personas que quieren recibir la absolución sacramental, tengan la bondad de inclinar la cabeza y de rezar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclina su cabeza. Dios Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y que nos amó antes que nosotros los amáramos, y envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él, les muestra su misericordia y les dé su paz. Yo te absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras.
palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor, es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. A veces pensamos que Dios esté muy lejos de nosotros y que cuando tenemos problemas Él no está cerca de nosotros. Pensamos que nuestros problemas con nuestras familias y con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, hermanas y padres, pensamos que estos problemas son solo nuestros y no le pertenecen a Dios. Pensamos que nuestros problemas con el dinero, nuestros hogares y nuestras posesiones son algo que Dios no comprende. Pensamos que nuestras tentaciones al poder, a la fama, a una vida de placer, son algo que Dios no comprende. Ponemos que nuestro sufrimiento en la salud, en la incertidumbre sobre el futuro y en nuestra frustración con nuestras circunstancias es algo que Dios no comprende. Esta es una de las razones por las que la transfiguración es tan importante. Es tan importante. Porque en la transfiguración Jesús revela la gloria de su divinidad.
Y ver la gloria de Jesús hace que sea tan increíble que Dios elija hacerse hombre. Jesús, sí, Dios, pero también un hombre con limitaciones, con dolor, con problemas, un hombre que fue tentado a pecar, un hombre que necesitaba crecer, y esto es asombroso para nosotros. Y debemos recordar por esto, porque a veces actuamos como si Dios no nos entendiera, pero él comprende. Él te comprende. Dios elige conocer tu dolor. Dios elige experimentar tus palabras, tus problemas. Dios elige enfrentar tus tentaciones. Y Dios elige unirse a tu sufrimiento. Y en el amor de Dios, en su gran amor, Él toma nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra tentación y nuestros problemas sobre sí mismo. Sobre sí mismo. En la primera lectura, Dios prueba la fe de Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham lo va a hacer, pero luego Dios detiene la mano de Abraham. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero él no la hace. Pero en cambio, Dios el Padre permite que su hijo muera en la cruz para quitar nuestros pecados. Y lo celebramos aquí ahora, en esta oración, donde recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo escondido en el pan y vino en este altar. Comemos esto y Dios muy literalmente se nos acerca y se une a nuestros dolores, problemas y sufrimientos, se enfrenta a las tentaciones y lo destruye todos. Hace tres días estuve en el hospital Palomar y ahí un hombre se estaba muriendo, y cuando llegué, todas las enfermeras y médicos salieron del cuarto y me dijeron que entrará en el cuarto, y luna aquí con el aceite, perdona todos sus pecados y cante una canción a María para su alma. Y el otro hombre en el cuarto era su hermano. Y no me conocía, pero estaba muy feliz de que viniera un sacerdote. Estaba llorando, pero estaba feliz porque Dios estaba con su hermano cuando murió. Estaba feliz porque Dios estaba con él mientras lloraba. Hermanos en Cristo, recordad los tiempos de dolor, sufrimiento y tentación. ¿Estaba solo? Creo que no. Mire con atención y verá que Jesús estaba allí con usted. Y esto darnos consuelo. Y sí, a veces le pedimos a Dios que nos quite todo esto. Pero creo que necesitamos esas cosas en nuestras vidas para convertirnos en mejores personas para pescar, ¿verdad? Y así, Dios hace algo mejor que simplemente quitar todas las cosas difíciles de la vida. En cambio, se acerca a nosotros. Y quizás eso sea más amoroso. Quizás eso es lo que hace un buen padre. Amén. Ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en quien grado no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo la misma oración y gloria, y que habló los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Inspirados en la fe y confianza de Abraham en el amor del Padre, presentamos nuestras oraciones a Dios. Por la Iglesia, para que la generosidad de Dios hacia Abraham y sus descendientes nos motive a compartir nuestras bendiciones con los necesitados, roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en su viaje hacia Irak, donde apoyará a la Iglesia de esa nación que ha sufrido mucha persecución por adherir al Evangelio, roguemos al Señor. Por los que experimentan una crisis de fe, para que encuentren inspiración, roguemos al Señor. Por quienes se enfrentan a la duda y ansiedad, para que se encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente aquellos que se encuentran delicados en nuestra parroquia, Enrique Monteverde, Rubén García, Elia Cruz Chávez, Michelle Hansen, Alex Yu, Linda Rodríguez, y por los nombrados en la pizarra de oración, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, especialmente aquellos de nuestra parroquia que ya han fallecido, Héctor James Méndez, Paula Chávez, Jonathan Flores, Juana Chávez, David de la Cruz, Aurora Ibarra Ochoa, Padre John Howard, Helen Robinson, Andrea Perea, los afectados por la pandemia y los nombrados en la pizarra de oración, roguemos al Señor. Oremos por el alma de José de Jesús González Martínez, por quien se ofrece esta Santa Misa, roguemos al Señor. Señor, escucha estas oraciones y las que guardamos en el silencio de nuestro corazón, por Jesucristo, quien es Dios, por los siglos de los siglos.
hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantamos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y todo, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévele su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, José de Jesús González Martínez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
Admítanos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos pide, por favor. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé quién entra en mi casa, pero no puedo hablar tuyo. Sacramento del altar. Te amo, te adoro y te deseo recibirte, mas no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites, desde este mundo, participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclina su cabeza por la bendición. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo,
que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La misa ha terminado, puedes ir en paz. Demos gracias a Dios.